Sorry, mi gente, se cortó el video, yo creo porque era muy largo, se cortó. Vuelvense a conectar, todos los que estaban conectados se desconectó. Well, they're going to the back already. Yeah, it's not gonna go. Se desconectó el último video. El último se desconectó. Este ya es nuevo. El último video. Se desconectó el último video. Llegamos a un límite, me imagino, en Facebook, que tiene un promedio de 2 horas. So se desconectó ese último video. Gracias por volver a conectarse otra vez a este nuevo video que estamos haciendo. Pero se me desconectó el último. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Como que Facebook ya sabía que estábamos llegando a lo que viene siendo un fin. Como dicen, ¿verdad? Todo lo que empieza se tiene que terminar. Y estábamos llegando al final. La última llamada que hicimos es la última llamada que teníamos que hacer. Por eso quería hacerla en vivo. Pero si cualquier persona mañana o pasado, el día que les llegue el dinero, cualquier persona, por favor, sáquense un video o una foto, mándenmela a Messenger, a mi buzón privado, mándenmela. Quiero compartir esas fotos con las en mi página, con las otras personas que donaron. Háganme llegar un video o una foto para ver, para que las otras personas estén viendo también de que el dinero a dónde fue. Y varias otras personas que también me pusieron mensajes negativos, quiero que también ellos vean de que pues sí es real, ¿verdad? A dónde se fue el dinero y todo eso. So, mañana o pasado, cuando les llegue el dinero, mándenme una foto, un video. Se los agradecería mucho. Como ustedes me están viendo a mí ahorita, yo también tengo, los quiero ver a cada uno de ustedes. Todas las historias que me contaron, todas las personas que me hablaron, fue un poquito triste. Se nos ablandó el corazón aquí a todos, a nosotros. Mi madre pues llorando con sus lágrimas. Y un fuerte abrazo de todos modos a cada uno de ustedes desde aquí. No, Giz, no fue tu aplicación, fue que llegué a un final de que en el Facebook parece que son 2 horas lo que nos tienen para hacer live, y pasé las 2 horas, me imagino. Saludos también para ti, Xochitl Rodríguez. Hey, Heavy, my man, what's up, Heavy? Pero como quiera, toda la gente que quiera seguir donando, no se les olvide que el coronavirus no
no está terminado. No nos han dado el sí de que se vayan todos a trabajar. Hay mucha gente que no tiene nada de trabajo. Y si aquí nos estamos viendo duras en la parte de la República Mexicana de nosotros, es un poquito más duro. Pueden hacer sus donaciones como quieran. Les he dicho, mándenme un mensaje privado. Tienen mi número, denme una llamada. Quieren hacer donaciones, háganla. Yo se las voy a hacer llegar a personas que lo necesiten. Se las voy a hacer llegar. Saludos también para ti, Heavy. Gracias, mamen. Gracias. Ya sabes que cuando vengan los bailes, ahí estamos. Gracias. Gustavo Ángel, también saludos para ti, viejón. Y sí, no se les olvide, háganme llegar un video, una foto cuando les llegue su dinero, mañana o pasado, o el día que les llegue, lo que hayan comprado, háganme llegar una foto para también yo compartir esas fotos, esos videos. Será muy bonito. Y pues, un saludo a todos ustedes. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones. A todas las personas que donaron en esta, todas las personas que donaron, gracias a cada uno de ustedes, gracias a cada uno de ustedes, a mi hermana, a mi mamá, mis hijas, gracias a todos los que donaron, gracias a todos los que se conectaron. Mitch León, saludos también para ti, gracias. Saludos también para Cahuila, Carla, Gabriel, Corona, ya no se pudo conectar, pero como te digo, mañana te va a hablar alguien y te va a agarrar tu información. Y ya luego conéctense, mándenme una fotito o un video en cómo gastaron su dinero. Y ahí estamos. Bendiciones para todos ustedes, cuídense. Hasta luego. Bendiciones. Bye.